Richard Acuña, congresista de Alianza para el Progreso, ha estado involucrado en tres denuncias desde que ingresó al Parlamento. Pese a que fueron mediáticos, ninguno de ellos trascendió en una sanción contra el hijo del ex candidato presidencial y dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña Peralta. Si bien estuvo en el ojo de la tormenta por su viaje a Italia durante una semana de representación, fueron otras las denuncias que lo persiguieron con posibles consecuencias penales. A continuación, una relación de los casos en los que estuvo involucrado. 1. Universidad Señor de Sipán. El pasado 15 de abril, el congresista Acuña asistió a una reunión con funcionarios de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, como representante de la Universidad Señor de Sipán, de la que es apoderado y accionista. Esta cita fue parte de las gestiones que realiza dicho centro de estudios para conseguir el licenciamiento que la SUNEDU otorga. Acuña se excusó diciendo que solicitó licencia sin goce de haber al Congreso y que no existe incompatibilidad entre ser empresario y parlamentario. Por estos hechos, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, dispuso abrir una investigación preliminar a Acuña por el presunto delito de patrocinio ilegal por 60 días. Asimismo, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar una indagación preliminar contra el congresista de AP. 2. Terreno en Trujillo. Mientras ejercía como segundo vicepresidente del Congreso, el programa Panorama emitió una denuncia contra Acuña por la presunta adquisición irregular de un terreno de 20.000 metros cuadrados en Trujillo, en el 2004. El bien, adquirido junto a su hermana Kelly y su madre Rosa Núñez, se encontraba en litigio entre la inmobiliaria San Vicente y José García Marcelo. En el proceso, los Acuña presentaron documentación en la que sostienen que son posesionarios del predio desde el 21 de noviembre del 2004, entre ellos un certificado domiciliario firmado por la jueza Tania Rojas Vázquez. Sin embargo, Rojas señaló a la fiscalía que ella no firmó ese documento. Acuña señaló que en el 2010 apareció un tercero, quien les abrió un proceso civil y aseguraba que la persona que les vendió el lote no era dueña del bien. Recién en el 2015, cuando Acuña ya era parlamentario, le abrieron una denuncia penal a su hermana, con quien había comprado el terreno. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, presidida por Elías Rodríguez Apra, decidió por unanimidad rechazar el pedido de la Corte Suprema de levantar la inmunidad de Acuña por este caso. Iba a ser procesado por delitos contra la Administración de Justicia. Los argumentos utilizados para rechazar el levantamiento de inmunidad fueron que los delitos se habían cometido en el 2004, antes de que Acuña sea parlamentario, y que los presuntos delitos ya habían prescrito. 3. Terreno en Huanchaco. En el 2013, también lo denunciaron por haberse apropiado de un terreno en Huanchaco, Piura, donde levantó una casa de 3 pisos. La denunciante, Blanca Aniceto, señaló que ese terreno estaba inscrito bajo la propiedad de su hermana en los registros públicos de Trujillo desde marzo del 2002. El legislador señaló que había adquirido el bien de buena fe a José Sánchez Vega en el 2008. Sánchez Vega falleció al año siguiente. Una sentencia de la Corte Suprema del 5 de marzo del 2013 le ordenaba al legislador que devuelva el predio a la familia Aniceto Ramos. Pero Acuña recién se comprometió a hacerlo después del escándalo Let's Block a